thank you Gracias por estar nuevamente aquí en el canal de Master Beat Review, y en esta ocasión les traigo un boxing y detalles de este hermoso producto de la marca Jelly. Como sabrán, este cooler ya tiene algunos meses en el mercado que es el Glacier Black. Hay dos modelos, el Glacier Black y el Glacier normal, el cual lo que hace diferencia más que todo es en el color de la torre que en este caso la torre en sí con todo el diseño es totalmente negro, da una mejor apariencia en cuanto al diseño que nosotros conocemos o tradicionalmente vemos en la mayoría de coolers cuando no están revestidos o no están niquelados. Por su parte la configuración de este tenemos eh, doble ventilador, doble torre, tenemos algunas características importantes como pos, eh, poseer lo que es RGB direccionable que es compatible para este tipo de refrigeraciones. Este les va a ayudar en cuanto para mayores FPS, ya que tenemos RGB. Como podemos apreciar directamente en la caja tenemos el modelo en sí, ya totalmente desnudo, que lo vamos a poder apreciar a simple vista, el logotipo que vamos a tener el RGB direccionable, el modelo en la parte de arriba y así como es la marca de su fabricante. Y este es un diseño bastante eficiente en lo que respecta a capacidades que puede ofrecer. Por otro lado, en la parte de abajo vamos a tener lo que sería eh, la pasta térmica que nos incluye, que es la GC Extreme, que por, en, por aquellos eh, tiempos era una de las mejores pastas, a pesar de todo, sigue siendo de las mejores pastas en cuanto a lo que se refiere eh, a overclocking extremo. Ya que permitía mantener esas temperaturas y no se quebraba directamente cuando se realizaban las sesiones, aunque me han dicho muchas personas que se dedican a lo extremo que la calidad con respecto a ese producto ya bajó. Habría que hacer pruebas para salir con esa conclusión. Siguiendo en los costados, tenemos un desglose de las características que vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque tenemos un disipador que va a ofrecer. Un TDP de 240 watts, o sea que va a poder soportar esa gran cantidad de watts. Vamos a tener un diseño de 6 heat pipe. Vamos a tener dos ventiladores de no de alto rendimiento, pero va a ofrecer un rendimiento considerable. Aparte, vamos a tener lo que sería un diseño bastante eh, eficiente en cuanto a la transferencia de calor, o sea, el contacto directo que en, el, eh, en sus comienzos fue uno de los pilares para transferir lo que sería esa carga de temperatura a través de cada uno de los spy. Por otro lado, vamos a tener la capacidad de colocar un tercer ventilador. Esto ya lo hemos visto en varios coolers del mercado y esto es una oportunidad bastante interesante que la marca Yelid hace énfasis. Y por otro lado, vamos a tener lo que sería un revestimiento eh, bastante bueno en lo que es la base para permitir esa transferencia de calor que nosotros nos interesa y mantener esas temperaturas a raya. Por otro lado, en el otro de los costados vamos a tener las especificaciones técnicas, técnicas, perdón, de lo que sería el ventilador, que vamos a tener los comúnmente cuatro pines de para el manejo del mismo, vamos a tener lo que es un doble rodamiento de bolas. Vamos a tener un CFM o un eh, flujo de aire que va a alcanzar como máximo 70 el voltaje comúnmente de 12 voltios o un amperaje de 0.19. El formato del ventilador, nosotros ya lo conocemos, de 120 milímetros con una velocidad máxima que va a alcanzar los 1600. En cuanto a las dimensiones de la torre, ya con lo, eh, incluyendo los lo fans, va a tener una altura de 152. A, eh, esto nos va a indicar que va a ser compatible en la mayoría de los gabinetes media torre. Eso tienen que tenerlo en cuenta. Aunque. Eh, algunos, pues no lo van a poder instalar de acuerdo si sí, utilizan, eh, como se llama, eh, de esas motherboard bastante pequeñas, pero por su parte sí. Por otro lado, vamos a tener el típico conector de tres pines para el RGB y todo lo que respecta a los voltajes y la, y la sonoridad, que es bastante importante en este caso, vamos a alcanzar un máximo de 35 decibeles. Eso se traduce que es bastante ruidoso el ventilador a pesar de tener una velocidad bastante más baja. Pero bueno, eso quedará a criterio de cada persona y vamos a tener una presión estática de que va a alcanzar los 1.3. El peso que va a tener con los dos ventiladores va a alcanzar a los 920 gramos de peso. Y por otro lado, nada más importante, que es compatible con todos los programas que nosotros tengamos en nuestra motherboard, sea AROC, sea MSI, sea Gigabyte, sea ASUS y todo lo demás. Y por último, aquí vamos a tener lo que sería en la parte trasera información de lo que es el producto, la eh, cantidad de accesorios que nos incluye, tanto los ventiladores, lo que es la torre, los brackets para Intel, tanto para MD y algo bastante interesante que les voy a estar mostrando en el siguiente segmento, que es sumamente interesante que lo hayan incluido y eso lo vamos a ver. Y aquí en la parte de abajo... La aplicación que quiere decir que el soporte que nos va a brindar tanto para Intel como para AMD. en este caso no viene con soporte para m 5 es un punto negativo por su parte, pero sí vamos a tener socket para el AM4 y para el socket LGA 1700 de la marca Intel. Por su parte, el empaque me ha parecido bastante vistoso. Siempre la marca Yelli se caracteriza por ofrecernos un empaque bastante bueno. Con información suficiente relevante para que ustedes puedan atender todas esas inquietudes que ustedes tienen. Ahora vamos a pasar al siguiente segmento donde les voy a mostrar un poquito más de este hermoso cooler de la marca Jelly. Bueno, amigos, volviendo a la segunda parte, de lo que es el unboxing del Glacier Black de la marca Jelly. Ya procedí a sacar todo el contenido y aquí al fondo vemos lo que serían las cajas para los ventiladores y lo que vamos a ir viendo. Pero lo que nos interesa ver primeramente es esta pequeña caja. Vamos a agarrar una pequeña navaja que tengo para mostrarles directamente eh, qué es lo que contiene. Que si bien es cierto, ya sabemos, pero no está de más mostrarles algo que es bastante interesante para esos amigos que utilizan plataforma AMD. Esto es algo que va a ayudarles, ya que estamos hablando para el socket, hasta el socket AM4. Ya en el socket AM5 ya la cosa cambia, entonces... Eh, es bastante interesante, aunque hay unas cosas que les voy a estar mencionando que les puede ayudar. Bueno, vamos a sacar el contenido. Y aquí tenemos lo que sería el contenido que va a incluir, tanto como les mencioné que la caja lo, lo desglosa totalmente. Todos los brackets, todo lo que es la pasta térmica que nos incluye, la guía de instalación, los eh, anclajes para los ventiladores. Y aquí les voy a mostrar un, algo, que eso sí se lo voy a mostrar, que ustedes lo puedan ver. Y es esto. Si se preguntarán cuál es la función de este soporte, este soporte sirve para que ustedes tengan la seguridad que al retirar ustedes el disipador no se les venga con todo y los pines. Esta es una opción bastante viable para los que tienen AM4, que ustedes lo van a colocar. Encima del mismo lo van a atornillar y esto les va a permitir que el procesador al retirar el disipador por cuestiones de mantenimiento no se les vaya a salir el disipador comúnmente pasaba con los socket AM3. Y en el caso de Yelid, ellos lanzaron este, este accesorio que lo considero bastante útil para los que tienen ese tipo eh, de problemas. En muchos casos suele pasar, y así no vayan a tener el detalle de quebrar esos pines que con tanta delicadeza se instalan a la hora de armar nuestros ensambles. Y este es un punto bastante positivo haberlo incluido para los que utilizan eh, lo que es AMD. Por su parte, la configuración para Intel no requiere ese problema, aunque algunos fabricantes han estado utilizando lo que se llaman unos marcos para sustituir el, el soporte para fijar los procesadores. Eh, tanto para Intel LGA 1700 como para lo que sería el AM5. En este caso a mí me enviaron uno que pronto les, les haré un video, tal vez no ahorita, pero cuando haga la instalación se los voy a mostrar para que vean cómo queda ese marco eh, para esos nuevos sockets. Que vamos a tener en el mercado Que eso es algo opcional, quiero dejar claro No es algo que sea necesario Pero si usted tiene la opción de comprarlo Y ese es el procesador que va a utilizar Y no va a estar cambiando, es una buena alternativa Por su parte el kit me ha parecido Bastante completo eh, Vamos a tener todo lo justo para instalación Tanto de Intel como para AMD y es algo que debemos de agradecer a la marca Aquí tenemos la parte interesante Que son los ventiladores Que en este caso Vienen eh, guardados aquí en la, en la base, pero vamos a abrir este para echar un vistazo y ver la calidad de los mismos. Que si bien es cierto en este caso, en este caso Jelly no ha sido tan acucioso o mejor dicho, poner atención valga la eh, en ese aspecto a los ventiladores. Pero vamos a tener darle el beneficio de la duda. Aquí tenemos los ventiladores que, para ser exactos, es la serie Stella, como lo pueden apreciar ahí, de RGB. Tienen un diseño bastante sólido, aquí sí ya me sorprendió un poco, ya la calidad es un poquito más seria en cuanto a, a su construcción. Vamos a tener lo que sean los pads de antiviración en cada una de las, de las áreas donde vamos a instalar los tornillos o donde los vamos a fijar. En este caso sería el soporte para el mismo o en este caso que ustedes lo quieran utilizar o comprar algún kit para sus gabinetes. Vamos a tener las conexiones como les mencioné de cuatro pines PWM para el ventilador y las tres pines macho y hembra para lo que serían eh, controlar el RGB. En este caso vamos a iluminar toda esta área de aquí y la parte trasera nos va a dar una experiencia bastante bastante interesante en cuanto a la, eh, perdón, al RGB se refiere. Ya por lo demás vamos a poderlo controlar directamente con el software de nuestra tarjeta madre y ese es un punto bastante favorable porque no nos incluye por ningún lado un controlador como algunos fabricantes lo colocan. Por lo demás, considero que es un ventilador que va a ofrecernos eh, tanto lo justo para mantener las temperaturas ya que vamos a tener una torre bastante completa con 6 heat pipe, con una base de contacto directo y todo lo que conlleva... Eh, Junto a los ventiladores va a ofrecer un rendimiento. Eso es lo que yo espero directamente. Ya falta que ver en las pruebas para tener una idea más clara. Ahora vamos a ver lo que sería la torre misma, que el ventilador segundo aquí está, pero no lo vamos a visualizar porque es el mismo diseño. Pero vamos a sacarlo de aquí. Bueno, no dañaron. bueno, aquí tenemos lo que es el diseño de la torre. Como les mencioné directamente, el. La torre no es tan grande, no es como unos modelos que hemos revisado anteriormente del mismo fabricante, como la serie Phantom, que era un poquito más compacto. El diseño es bastante eh, bueno, es, tiene un peso bastante regular. Aquí tenemos la protección que a pesar que no es niquelado, vamos a tener lo que es el área de contacto directo con los 6 heat pipes. Aquí la vamos a tener totalmente al ras para Mejorar esa transferencia que va a pasar a través de cada uno de los hitpies y los ventiladores van a hacer su magia, como siempre le digo. Por otro lado, vamos a tener, no sé si lo van a poder ver directamente, estos pequeños relieves que me va a permitir la compatibilidad directa con memorias de alto perfil. Eso no quiere decir de que no puedan. Eh, eh, topar directamente y tendríamos que tener una configuración bastante buena si no los ventiladores se suben un poco por lo demás el acabado en color negro mate da una apariencia bastante premium va a poder ser eh, combinado con diferentes sistemas y no va a haber ningún problema a la hora de tener eso y junto con los ventiladores que van a hacer juego creo que va a ser una experiencia bastante buena en cuanto eh, al RGB se refiere porque los ventiladores van a hacer su magia Así que amigos, como han podido ver, el diseño de los ventiladores, la torre y todos los accesorios que hemos podido apreciar en este unboxing y detalles del Glacier Black, me ha gustado bastante. El producto, si bien es cierto, es una refrigeración por aire, va a cumplir con lo justo. Tiene unas características muy buenas, como ser que va a soportar un TDP de 220 W. Vamos a tener lo que sería la capacidad de un tercer ventilador. Eh, otro punto bastante favorable es que vamos a tener 6 heat pipes, vamos a tener un diseño totalmente de contacto directo, vamos a tener lo que es eh, RGB para mayores FPS, así que no pueden pedir más para un, una refrigeración por aire, aunque para los más exigentes pues están también las refrigeraciones por líquido que ahí sería. Pero por su parte tú eres amante de lo que serían refrigeraciones por aire, esta es una buena alternativa, aunque... Vamos a ver las pruebas, a ver cómo se comporta y ver qué nos puede ofrecer este producto de la marca Yelly. Así que amigos, espero les haya gustado lo que es este unboxing y detalles del Glacier Black de la marca Yelly. Cualquier consulta o comentario lo pueden dejar y nos vamos a ver en el siguiente video.